¿Siguen siendo interesantes las hipotecas a tipo fijo o en cambio ya son algo más atractivas las hipotecas a tipo variable? En Libre Mercado analizamos con los datos que tenemos a día de hoy sobre el Euribor por encima del 3,3% cuáles son las opciones que nos está ofreciendo el mercado para endeudarnos para la compra de vivienda, para adquirir una hipoteca. ¿Es posible que el gran momento que ha vivido el tipo fijo, las hipotecas a tipo fijo por los bajos intereses que estaban pidiendo las entidades financieras esté llegando a su fin? Ahora hay que analizar muy bien en cada caso cuál es la opción más interesante, ya que el tipo variable, si pensamos que el Euribor se va a quedar un tiempo prolongado en una media de entre el 2 y el 3%, quizá pueda llegar a ser más interesante que las ofertas que tenemos a día de hoy para hipotecarnos a tipo fijo. Hay que mirarlo muy bien para que el bolsillo no sufra demasiado.